Rod by Sugarcane Music. J'envoie du son, engagement d'HK, on fait tourner le ballon comme l'Atletico. On mène le game, on lâche pas le ballon en un an, 90% possession. 4ème minute, c'est l'heure du briquet. Tiago va faire gestueler tous les cerveaux. Salut tout le monde, c'est Cam Morrison. Aujourd'hui, je suis en interview avec Oscar Chicas. Il vient du Salvador. Il est professionnel en tir à l'arc. Alors, je vais le laisser se présenter pour commencer. Mon nom est Oscar Chicas, athlète de tir à l'arc de El Salvador. Alors, est-ce que tu as été satisfait de tes résultats au championnat du monde 2015? Claro que sí, el esfuerzo de cada uno de mis entrenamientos me dieron una gran participación en los campeonatos. Alors au championnat du monde, tu as joué contre l'Iranien Sadegh Ashrafi, et est-ce que c'était un adversaire difficile selon toi? Bueno, como atleta es muy bueno. Tuve como compañero de paca, la presión fue muy difícil. Et est-ce que tu penses faire des meilleurs résultats au prochain championnat du monde? Claro que sí, esos son los siguientes, los campeonatos. Los entrenamientos y las competencias son los que superan cada día. Y por los derniers Jeux Panaméricains, ¿qué es que tú pensé de tus resultados? La verdad, no llegué como yo esperaba, como yo preparaba. Yo creo que la presión de poder hacerlo bien me afectó. No lo hice mal, pero tampoco como yo lo esperaba. Alors, ¿es que tú crees que los Jeux Panaméricains son más difíciles que el Campeonato del Mundo? Son dos competencias distintas. El Campeonato Panamericano. Van solo los mejores del continente. Tienes que clasificar para ir. Y en los Juegos Mundiales no tienes que clasificar, pero va todo el mundo. Son dos competencias muy difíciles. ¿Y por qué es que tú no estabas presente lors des derniers Jeux Olympiques? Los Juegos Olímpicos son como los Juegos Panamericanos. Tienes que clasificar para ir, con la diferencia que van todos los del mundo. Y solo clasifican 64 hombres y 64 mujeres. Et est-ce que tu penses pouvoir participer aux prochains Jeux Olympiques? Claro que sí, con la única diferencia que tengo que clasificar primero. Et la dernière question de l'interview, est-ce que tu as d'autres sports préférés? Cuando estaba pequeño, hacía atletismo y un poco de balonmano. Pero aparte de ellos, aparte del tiro con arco, juego como diversión el fútbol. Et c'est la fin de l'interview. Vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire, tout ça, vous abonner. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Toi tu nous as